Hola chicos, buenas tardes, casi tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hay pocos, pero los pocos que están son los que representan la importancia para mí, ¿verdad? Espero que se encuentren bien, que vengan con la mejor disposición, pues, de ver qué es lo que se va a desarrollar en esta hora de clase. Antes de entrar en materia, sobre lo que vamos a abordar este día, me voy a permitir hacerles una aclaración o dos. Una, hay un contenido de la unidad 2, que digamos que era el último contenido que vamos a revisar. He decidido postergar la revisión y el abordaje de ese contenido para tal vez la otra semana. La razón es porque el día viernes está programada la realización de una actividad grupal con el tema de la Guerra Fría. Entonces, considero que es importante llegar a esa actividad con un par de contenidos vistos al respecto, ¿verdad? Para que ustedes no lleguen a cero sobre eso, que ya lleven algo por delante, que son temas a veces de cultura general que algunas cosas manejamos, pero sí para mí era importante poder desarrollar algo del contenido hoy y el próximo jueves, para que el viernes en esa sesión doble puedan ustedes desarrollar esa actividad, ¿verdad? Va a ser una actividad grupal y para no estar haciendo mezclas de grupos, vamos a conservar el orden, vamos a conservar la organización más bien que ya tienen ustedes para el trabajo de proyecto. Con respecto al trabajo de proyecto, más o menos en 15 días se estará presentando. Yo la otra semana voy a dedicar más de una hora, más de una jornada para que ustedes se puedan reunir y puedan avanzar en ese trabajo, ¿no? No puedo hacerlo antes por la razón que digo. Entonces, espero que puedan tener el tiempo necesario para poder realizarlo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aclarar en este momento. Profe, ¿verdad que la actividad que está programada para el día jueves, si no me equivoco, la estaríamos haciendo en clase, ¿verdad? Exactamente, así es. Yo les voy a dar el tiempo de clase para que la realicen. Bueno, está programada realmente para el día 15. 15. Pues, no sé si el 15 es jueves. Ahorita no lo tengo claro. Sí, jueves, profe. Jueves. Vale, en ese caso, como es una actividad que van a hacer en equipos, quizás voy a tomar la decisión de moverla para el día viernes. Y creo que en este caso no habría problema porque yo voy a dar el tiempo de la clase para que ustedes puedan trabajar, ¿verdad? Voy a activar aquí la modalidad de sección de grupos para que ustedes puedan reunir así, ¿cómo se llama? En virtual, pues se pueden reunir y puedan hacer la actividad, ¿verdad? Grupal. Creo que eso, porque una sola hora, viéndolo bien, no les va, quizás no les alcance. Entonces, preferiría darles la jornada del viernes, que sean 2 horas seguidas, para que puedan trabajar en eso. ¿De acuerdo? Quizás no preví con anticipación, ¿no?, esta situación, pero creo que no debería de ser ningún problema. Bueno, si no hay alguna otra cuestión, gracias Annelies por la pregunta. Vamos entonces a lo que vamos. Voy a esperar que entre este chico para. Voy a hacer una captura de pantalla sobre la asistencia en este momento. Ok, permítame un segundito. Esto es muy importante. A ver. Ok, y ya veremos qué pasa después. Bueno. Ok, entonces vamos a lo que nos ocupa hoy y es lo siguiente. Bien, como decía hace un momento, vamos a dejar pendiente el desarrollo de contenido de la unidad anterior, pero es por temas de conveniencia, ¿verdad? Yo creo que en este caso no va a ser problema. Estamos en matemática donde una cosa es consecuente de la otra. Así es que aclaro eso. Entonces vamos a dar inicio aquí a la unidad 3 que lleva por título Las transformaciones políticas mundiales y los retos en el siglo XXI.
en el siglo XX pues ocurrieron, ¿verdad?, una serie de hechos, de transformaciones, y pues uno de los más importantes tuvo que ver con, por ejemplo, la caída del socialismo, el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Pero antes de llegar a eso, pues hay que ver algunos datos previos. Entonces, el objetivo así general de la unidad será identificar en el quehacer cotidiano las ideologías, nuevos fenómenos políticos, económicos, culturales, étnicos y sociales, a partir de la comprensión de los hechos históricos más relevantes del siglo XX, que nos permitan, ¿verdad?, tomar decisiones y también tomar postura crítica frente o ante las demandas del mundo globalizado, ¿no?, y que está en una continua transformación. Entonces, vamos a hacer una revisión, pues, de algunas de las transformaciones en el ámbito político, ¿verdad?, más que todo, ya que han dejado alguna huella. Y el reto va a ser, pues, que llevarlo a usted, tratar de conducirlo a que usted, ante las cosas, pues, vaya asumiendo esa postura crítica. Por cierto, este es un punto bien importante, ¿no? Porque ustedes hicieron ya las pruebas diagnósticas del ministerio, ya tienen una idea de por dónde es que va por dónde es que le va apostando el ministerio, ¿no?, a la evaluación. Entonces, a mí me interesa también prepararlo en esa dirección. Como habrán notado, en esas pruebas se le está dando algún énfasis a la evaluación de cuestiones analíticas, cuestiones de comprensión, ¿verdad?, que van más allá del puro conocimiento. Entonces, mi interés va por ahí. Vamos a tratar de irlos poniendo a ustedes en esas situaciones que les permitan desarrollar, ¿no?, sus habilidades de análisis, de comprensión. Pero para ello, pues, usted tiene que dejarse orientar, dejarse guiar, ¿verdad?, hacer las actividades que uno le sugiere, para que usted, pues, tenga esa posibilidad, ¿no?, de desarrollar sus cualidades, sus habilidades, sus conocimientos. Y pues las actividades, las habilidades intelectuales, ¿verdad?, que son necesarias: análisis, comprensión, las habilidades de crear, etcétera. Bueno, entonces, dicho esto, nos vamos a sumergir en cuestión. Antes les comparto esta reflexión, que dice: nos cuesta tanto aceptar nuestros errores porque nos han condicionado desde niños a recibir cariño solo por nuestros aciertos. Bueno, yo conozco personas que no son capaces de aceptar cuando se equivocan. Como que el aceptar un error, no sé qué les va a dar, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esa dificultad para aceptar cuando se han equivocado. Y yo creo que el error también es un espacio de aprendizaje. Los errores que se cometen, si los corregimos, nos pueden permitir, ¿verdad?, evolucionar en nuestra vida y nos convirtiendo en mejores seres humanos. Entonces, pero quizás hay un acondicionamiento desde que estamos pequeños, el que cuando tenemos éxito en algo o acertamos en algo, ahí es donde a veces los mayores nos felicitan, ¿verdad?, nos dan cariño. Pero lo cierto es que cuando no sé qué, entonces llegamos a desarrollar una aversión tremenda hacia los errores, ¿verdad? Y los errores son aprendizaje. Claro, siempre y cuando se corrija, ¿verdad? Porque si una persona tiende a tropezarse con la misma piedra una y otra vez, va a llegar el momento que va a cometer el error definitivo, aquello que va a tener un impacto a largo plazo en su vida o va a tener un impacto definitivo en su vida. Entonces, bueno, es una meditación, un llamado, pues, a que, ¿verdad?, con toda naturalidad aceptemos cuando nos hemos equivocado. Eso nos va a dar una posibilidad de crecimiento y de corregir, ¿verdad?, de corrección, y seguir adelante con nuestras vidas. Bueno, esa es reflexión, chicos. Vamos entonces al contenido. La agenda, en primer término, es esta, ¿verdad? En un momento les presento el contenido y el objetivo o los objetivos. Luego hacemos una introducción a la temática, hacemos una actividad, ¿verdad? Ahí hacemos una actividad para que ustedes se vayan involucrando. Cuatro, revisamos un esquema de análisis descriptivo sobre el acontecimiento que vamos a revisar hoy, el acontecimiento histórico. Luego, pues, nos sumergimos en el estudio, en lo que nos dé el tiempo, ¿verdad?, de la Guerra Fría,
vamos a dar unos primeros datos el día próximo, que sería el jueves, pues ahí profundizamos un poco más. Y seis, se le va a sugerir la realización de algunas actividades de consolidación, ¿verdad? Con su libro de texto. Unas actividades para que usted pues amplíe, consolide, ¿no? Lo que podamos abordar a lo largo de esta presentación. Bueno, entonces vamos a darle curso a esta agenda, a estos puntos. El contenido es el fin de la Segunda Guerra Mundial y bipolarización del mundo. La URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Cualquier cosa que vaya apareciendo, que a usted le genere alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, usted dele, ¿verdad? Ningún Interrumpa problema. y haga su pregunta. Caballero, no logro ver quién habla. Identifícate, por favor. Soy Diego. A ver, Diego, dime. Tengo una duda. A ¿Qué ver, ¿qué significa significa? bipolarización del mundo? Ah, excelente, muy bien. Vaya, este proceso de bipolarización se da cuando en una situación encontrás que hay dos posturas que son contrapuestas, ¿verdad? Es como que, pues, vamos a ver, quizás no es tan exacto lo que voy a decir, pero supongamos que el mundo, pues, el planeta tiene dos polos y supongamos que son los dos lugares más lejanos del planeta entre sí, ¿verdad? Cuando el término bipolarización usamos el término bipolarización, estamos haciendo alusión a eso, ¿verdad? A que entonces habrá dos situaciones que están muy alejadas una de la otra y que son contrapuestas. En este caso, pues, vamos a hablar de dos potencias económicas, políticas, militares, que van a defender principios, valores diferentes y que tienen una actitud contrapuesta una a la otra, ¿verdad? A eso se refiere la bipolarización, cuando algo queda dividido pues en dos posturas que normalmente son antagónicas. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, de acuerdo, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, esto es lo que nos va a ocupar hoy, ¿verdad? Estudiar un poquito ahí sobre el tema central en realidad es la Guerra Fría. Pero antes de llegar a la Guerra Fría, pues hay que revisar el antecedente y es la Segunda Guerra Mundial. Tampoco es que podamos ampliar demasiado, pero ojalá el tiempo nos diera para ampliar un poco más, tal vez ver algún video, alguna película sobre el tema, ya veríamos. Pero en sí, el tema de la Segunda Guerra Mundial es como un tema accesorio y de antecedente, ¿verdad? Para llegar al tema central que es la Guerra Fría y entrar a este punto de la bipolarización. Bien, aclarado eso, vaya, el objetivo será explicar aspectos relevantes del fin de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Segunda Guerra Fría. Quizás no queden contemplados todos esos aspectos, pero he tratado de rescatar, ¿verdad? Algo, darle algún ángulo, alguna visión al asunto. Y se espera que usted sea capaz de elaborar y explicar con interés un cuadro cronológico que representa los acontecimientos que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la bipolarización mundial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS y Estados Unidos. Para conseguir, además del desarrollo que vamos a seguir, ¿verdad? Y para conseguir esto de que usted sea capaz de elaborar y explicar lo del cuadro cronológico, es que será importante que trabajemos ciertas actividades del libro, ¿verdad? Como actividades de cierre, de consolidación. Bien, entonces, estos eran los planteamientos previos. No sé si alguien tenga alguna pregunta extra. Pregunte todo lo que ahí le surja. Si hay algo que no lo maneja, pregúntelo tranquilamente, porque estamos aquí para aprender todos. Parece un término, una frase, un planteamiento que no me suene o que yo requiera pues alguna aclaración, por favor plantéela, no se quede ahí con nada. Vamos a tratar de explicar y de aclarar lo que sea necesario. Lo importante es que a usted le vayan quedando claras las cosas, que usted vaya desarrollando, ¿verdad? Un mayor conocimiento sobre hechos históricos que de alguna forma ya manejamos o conocemos. En este punto no hay, pues espero que tenga en mente el indicador de logro y el objetivo. Bueno, vamos entonces a lanzarnos al asunto.
como introducción, fíjense, las pérdidas humanas de la Segunda Guerra Mundial fueron las mayores de cualquier conflicto a lo largo de la historia, hasta llegar al presente. Esta guerra dejó muy atrás, o las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial dejaron muy atrás los 10 millones de víctimas de la Primera Guerra, ¿verdad? La guerra del 1914 a 1919 fue la Primera Guerra. Ahí se estima que perdieron la vida 10 millones de personas. La del 39, la de 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, dejó un saldo de 55 a 60 millones de muertos. Se dice fácil y se dice rápido. 55 a 60 millones de muertos. Dios santo. Qué tragedia, ¿verdad? Más tremendo. En ese saldo hay que considerar tres partidas, vamos a decir. Soldados que murieron de los bandos, civiles muertos a consecuencia de los bombardeos y de los combates, y civiles muertos por el hambre y por la enfermedad. Vamos a dividir esos tres rubros, ¿verdad? Entonces, realmente este fue un hecho sumamente trágico, tremendo. Las huellas que quedaron de eso son profundas en la historia de la humanidad. Entonces, lo primero a considerar es las pérdidas humanas. Es lo primero, ¿no? Porque lo humano es lo que tiene que ir por delante. Fíjense, más de la mitad de los 20 millones de rusos muertos, oiga usted, el país que más seres humanos perdió fue Rusia, la Unión Soviética. 20 millones de personas, solo ese país. La mayoría fueron civiles de esos 20 millones. Y es que así está calculado, ¿verdad? Que en los conflictos a través de la historia, siempre de las víctimas, de las personas que pierden la vida, al final terminan siendo mucho mayor el número de civiles, ¿verdad?, que de los directamente involucrados. Entonces, pues Rusia es el país de mayores pérdidas demográficas. Sin embargo, en términos relativos, fue superado por Polonia, ¿verdad?, que perdió uno de cada seis de sus habitantes. ¡Wow! Son cifras tremendas. Se estima que Alemania perdió alrededor de 3.8 millones de soldados y otros tantos civiles. Fíjense, qué cifras más trágicas, desastrosas. A ver, en cuanto a Estados Unidos, que mantuvieron su territorio alejado de las operaciones militares, ¿verdad? Incluso ellos tuvieron que pagar un tributo bastante alto. Y se calcula que cerca de 300 mil soldados estadounidenses murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial pues tuvo como escenario principal Europa, ¿verdad? Aunque también tuvo escenario de guerra en África, en Asia. Y pues lo único que sucedió en el continente americano fue el ataque japonés a Hawái, ¿verdad? Concretamente a Pearl Harbor. Entonces se calcula que 300 mil soldados estadounidenses murieron. Aunque en términos estadísticos apenas sí sufrió víctimas civiles, ¿verdad? Solo las que se dieron en ese ataque, ¿no?, japonés. Muy bien, entonces el primer asunto es ese panorama de las víctimas ocasionadas por este tremendo conflicto, por esta tremenda guerra. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna intervención. Este es el momento. Bien. Hola. Yo estaba revisando la guía. Y aparecía una pregunta. Decía, ¿por qué motivo los Estados Unidos no tuvieron más civiles? ¿No tuvieron? No te alcancé a escuchar lo último, sí. ¿Eh? ¿No tuvieron? Víctimas civiles. Ah, ok, muy bien. Ah, pues entonces ahí estaría la explicación, ¿verdad? Es esa, ¿verdad? Porque pues, el territorio norteamericano no, ahí prácticamente no hubo conflicto, solo lo que acabo de mencionar de ese ataque japonés. Y eso fue todo, ¿verdad? Luego, pues la guerra a Estados Unidos la libraron allá lejos, ¿verdad? En Europa, en África y en Asia. Ahí estaría, Annelies. Gracias.
Ah, vaya, y qué bien que te estés revisando la guía, ¿no? A lo mejor por aquí vamos a ir brindando algunas respuestas a algunas de las preguntas que están ahí planteadas, así que excelente que aprovechen de ir tomando nota. Muy bien. ¿Y hay algo más? Si no, sigo. Vamos a ver. Esta sería como una actividad para ustedes. La vamos a desarrollar en este momento. Esperaría que usted aporte. Todo es de fijarse, de leer el cuadro que le estoy mostrando para que usted pueda contribuir, ¿verdad?, con sus respuestas. Veamos. Este es un cuadro o una tabla, como quieran, de pérdidas humanas de la Segunda Guerra Mundial. Con un estimado de población de 1939, al inicio prácticamente de la guerra. A ver, entonces, con la colaboración de ustedes, vamos a tratar de solventar estas tres cuestiones, estos tres puntos. Vamos a ver, lo primero, dice, en base al cuadro, ¿verdad?, se trata de observar, de aguzar ahí la vista y la comprensión. ¿Cuál fue el país que sufrió mayores pérdidas, según los datos que están aquí? ¿Cuál fue el país que sufrió mayores pérdidas? Está fácil, está fácil. Escucho su respuesta. Se te escuchó cortado, Annelies, por eso no logré captar lo que dijiste. La Unión Soviética, Rusia. Sí, correcto, así es. Ese fue el país que sufrió las mayores pérdidas. En cuanto a población, estamos hablando de población. Efectivamente, se calcula que la URSS, como decía anteriormente, perdió cerca de 20 millones de habitantes, ¿verdad?, entre militares y civiles, ¿verdad?, que para la Unión Soviética fue tremendo. Hay que recordar que la Unión Soviética fue invadida por Alemania nazi, a pesar de un acuerdo de no agresión que tenía. Muy bien, vamos al segundo punto. Otro país, en términos relativos, fue el más castigado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el país que en términos relativos fue el más castigado? Ajá. Está fácil, hombre. Polonia. Polonia, por supuesto, así es. Porque cuando hablamos de términos relativos ya no estamos refiriendo a los porcentajes, bro. En términos absolutos, aquí están las cifras. Fue la URSS, 20 millones. Ahora, en términos relativos, es decir, porcentuales, fue Polonia, ¿verdad? Perdió un 16% de su población. Increíble, ¿verdad? Increíble. Seguido muy de cerca por Yugoslavia, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es que estos dos países tenían mucha menos población que la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, en términos relativos, fue este el otro país más castigado, ¿verdad?, por las pérdidas humanas y civiles de la Segunda Guerra. Bien, vamos al punto C. ¿Por qué motivo los Estados Unidos no tuvieron víctimas civiles? Prácticamente, no tuvieron víctimas civiles. A ver, como lo acabamos de decir, se le tiene que hacer fácil, ¿verdad?, dar su respuesta. Yo aquí doy la oportunidad para que usted se exprese, ¿verdad? Y quiero poner a veces cuestiones sencillas, ¿verdad?, para que usted se involucre y participe, que dé su aporte. Bueno, si no lo aprovecha, ahí le dejo este punto C para que lo resuelvan ustedes en su momento. Vimos. Este es un esquema de análisis descriptivo, ¿no?, sobre la Segunda Guerra Mundial, y ahí vamos a ir tratando de, a través de este esquema, de ir dando respuestas a algunas preguntas. Fíjense, con el lanzamiento de la bomba atómica, Estados Unidos lanzó, pues, sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima
y Nagasaki, ¿verdad? En agosto de 1945 lanzó esas dos bombas atómicas. Con ese acontecimiento, el mundo entró en una nueva era, la llamada era atómica, o sea, la era de la bomba. Y el apocalipsis pasaba de ser un tema bíblico a un horizonte para las nuevas generaciones. La paz nuclear, entre comillas, reposaría pues en el equilibrio del terror, ¿verdad? El equilibrio del terror, es decir, los países amenazándose con sus cohetes nucleares, ¿verdad? Es decir, como un arma de disuasoria, de disuadir al otro de no atacarme porque yo también tengo cómo hacerte daño. A ese se le llama el equilibrio del terror. Entre los miembros del Club Atómico se tejió una situación de no guerra, ¿verdad? Pero tampoco de paz en el sentido pleno. Los miembros del Club Atómico, entre otros, pues ahí tenés a Estados Unidos, a otros países europeos, a la Unión Soviética principalmente, ¿no? Porque, a ver, decíamos que no había paz en un sentido pleno, ¿verdad? A pesar de que no había guerra por un tiempo. Porque, pues sí, no debería de considerarse paz la tensión que se vivía o que se vivió a lo largo de algunas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. No podría considerarse paz ese ámbito de desconfianza mutua y de la amenaza de apretar un botón, que es famoso, ¿verdad? El botón rojo, que es el que activaría el lanzamiento de algún misil nuclear, ¿verdad? Y pues el costo enorme, ¿verdad?, que trajo el desarrollar armamentos sofisticados. Sí, porque las principales potencias del mundo, pues a medida fueron pasando las décadas, entraron en una carrera de armamentos para ver quién desarrollaba las armas más modernas, ¿verdad? Entonces eso a lo largo fue teniendo un costo tremendo, porque se empezaron a invertir miles de millones de dólares en desarrollar armas destructivas. Entonces esa es la situación que vivió el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ese equilibrio. Ahí es un equilibrio basado pues, en una amenaza, ¿verdad? En que yo tengo armas para destruirte, así como las tenés vos, ¿verdad? Y gracias a Dios, jóvenes, se pudo esquivar el desarrollo de una tercera guerra mundial. Y digo gracias a Dios porque pues, esa guerra ya hubiera sido netamente una guerra con armamento nuclear, ¿verdad? Y probablemente no estaríamos aquí contando el cuento. O sea, el planeta hubiera sido destruido, hubiera dejado unas secuelas y casi una extinción de la población humana, ¿verdad? Con el uso de, porque son a lo largo de esas décadas, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron decenas, ¿verdad?, miles de cohetes nucleares y o sea, seguramente hubieran tenido la capacidad de acabar con la vida en el planeta, ¿verdad? No solo la vida humana, sino la vida en general. Bien, dicho eso, ¿por qué los aliados en la Segunda Guerra Mundial? Porque Estados Unidos y la URSS en algún punto fueron aliados para enfrentarse a Alemania. Entonces, ¿por qué esos aliados luego se enfrentaron en la paz? Aunque fueron aliados en la guerra, en realidad había entre la Unión Soviética y Estados Unidos había grandes diferencias, ¿verdad?, entre ellos. Esas diferencias tenían que ver con la forma de gobierno, con la manera como concebían y administraban y ponían en práctica la economía y otras. Y también había tensiones en cuanto a expandir su respectivo sistema, ¿verdad? Cada potencia tenía el interés de expandir su potencia, ¿no?, su influencia en otros países. O sea, era de replicar, ¿verdad?, sus sistemas en otros países. Europa entonces quedó dividida por un llamado telón de acero, en expresión de Winston Churchill, ¿verdad? Una línea, el telón de acero se le dio ese nombre a una línea imaginaria que separó al mundo capitalista del mundo socialista. De eso vamos a ampliar un poco más en la siguiente clase. A ver, entonces, sobre la Segunda Guerra Mundial, la primera pregunta es ¿cuándo se llevó a cabo? Y esta se llevó a cabo entre 1939 a 1945, ¿verdad? El escenario, bueno, los principales escenarios de la guerra pues, fueron Europa, Asia, ¿verdad? Porque en Asia también hubo un conflicto terrorífico, ¿no?, entre Estados Unidos y Japón. Se desarrolló ahí, en África también las potencias se enfrentaron. Hay batallas famosas en África entre alemanes y los aliados. Bien, entonces el escenario de la guerra fue principalmente esos tres continentes. ¿Cuáles fueron los principales países que participaron en la Segunda Guerra Mundial? Esta estuvo dividida en dos bloques,
Por un lado estaban las potencias del eje y por otro lado estaban los aliados. En las potencias del eje estaba Alemania, estaba Italia y estaba Japón. Y al otro lado, los aliados, así, estaban Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Había otros países, pues, digamos, alineados con un bloque o el otro, ¿verdad? Pero las principales potencias eran estas. Bien, ¿por qué se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles son las causas que podemos enumerar? Pues, en primer lugar, hay que decir que al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1919, pues quedó una gran inconformidad, ¿verdad? En algunos países, sobre todo en Alemania, ¿no? Porque Alemania, pues, fue obligada, ¿verdad?, a reparar buena parte del daño que se ocasionó en aquella guerra, ¿sí? Entonces, hubo bastante inconformidad. Y esa inconformidad, pues, generó ciertos rencores, ¿verdad? Ciertos odios que estuvieron ahí guardados y que en algún momento, pues, en un momento posterior salieron. Ese sería un punto. Otro, por el armamentismo y el expansionismo territorial llevado a cabo por los regímenes totalitarios. ¿Quiénes eran los regímenes totalitarios? Eran Alemania, Italia, Japón. Entonces ellos tenían ambiciones de expandir su territorio. Alemania lo hizo, conquistó e invadió varios países de Europa. Lo hizo Italia también y Japón, ¿verdad? Tenían esa visión ellos. Entonces, además de eso, pues el armamentismo, ¿verdad? Cada vez que estos países se fueron armando cada vez más, entonces ahí fue aumentando la posibilidad de enfrentarse con otros. Y otra cosa que podemos mencionar, seguramente hay otras, pero vamos a quedarnos con estas tres, por la incapacidad de la sociedad de las naciones para mantener la paz. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se creó, pues, un organismo internacional llamado la Sociedad de las Naciones, que podríamos decir que es el antecedente de la ONU, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas. Pero desgraciadamente este organismo fue incapaz, pues, de evitar, ¿verdad?, que se dieran más conflictos. Y entonces, ante esa incapacidad, pues, se fueron desarrollando poco a poco, pues, ciertas condiciones que finalmente van a derivar en este conflicto llamado Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se dio? Vamos a hablar aquí un poco del proceso, a grandes rasgos. Alemania invadió Polonia, este fue el primer país que invadió Alemania. Esto provocó que los aliados, es decir, Inglaterra en primer lugar, ¿verdad?, Francia, le declararan la guerra a Alemania por esta invasión. Luego, la guerra europea se va a transformar en un conflicto de dimensiones mundiales, porque los escenarios de la guerra se van a trasladar a otros territorios. No se va a quedar solo en Europa, sino que se va a trasladar, como he dicho, a otros continentes. Luego, el nuevo armamento va a desempeñar un papel determinante. Nuevo armamento, ¿verdad?, que nuevos tanques más sofisticados, nuevos cañones, la aviación, que también va a desarrollar, ¿verdad?, otros aviones con capacidades que no existían antes. Todo esto va a ir desempeñando un papel. Todas estas armas van a ser armas cada vez más destructivas, ¿sí? Entonces le va a dar a los países ese poder, ¿verdad?, de destrucción sobre el adversario. ¿A qué hechos podríamos resaltar que se dieron con la Segunda Guerra Mundial? En primer lugar, aumentó considerablemente la tecnología de guerra. Y una de esas cosas fue llegar incluso a que se aplicara la energía atómica, ¿verdad? Aumenta la tecnología de guerra. Otro hecho que hemos resaltado antes es el número elevado que hubo de muertos y las grandes pérdidas materiales. Europa prácticamente queda destruida. Entonces, ese es un hecho a resaltar. Y otro es que se reorganizó el mapa del mundo, en el que destaca, pues, la división de Alemania en cuatro zonas de ocupación. Termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania queda dividida en cuatro zonas, ¿verdad? Porque Alemania, cuando ya los nazis fueron siendo reducidos hacia su territorio, ¿verdad?, que fueron empujados de aquellas zonas que habían invadido, aquellos otros países de Europa que fueron invadidos, a medida que fueron empujados hasta llegar a su territorio, y cuando fueron derrotados, pues ahí llegaron cuatro ejércitos, ¿verdad? Fueron el ejército inglés, el ejército francés, el ejército de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Entonces estos ejércitos ocuparon Alemania, ¿no? Entonces Alemania queda dividida en cuatro zonas de ocupación, que luego va a tener como consecuencia que Alemania quede dividida y se convierta en dos países diferentes, ¿verdad?, que van a ser
Alemania Occidental y Alemania Oriental, una capitalista y otra socialista. Luego, los cambios que trajo la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, Europa va a quedar arruinada, destruida. Estados Unidos y la URSS se van a constituir como las dos potencias más grandes del mundo, en casi todos los ámbitos, ¿verdad? Económico, militar, político, ¿sí? Otro cambio que va a traer es que se inicia pues, la llamada Guerra Fría, que es el tema central que nos va a ocupar y del que vamos a hablar en la próxima sesión de clase. Y otro cambio que trajo fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Justamente en 1945, una vez finaliza la guerra, ¿verdad? Algunos de los países vencedores pues, se van a tomar el acuerdo de formar la Organización de las Naciones Unidas, que es este organismo tan prestigioso que existe hasta nuestros días. Bueno, así a grandes rasgos he tratado de resaltar algunos aspectos de la Segunda Guerra Mundial. No sé si alguno se sienta o alguna se sienta motivado a alguna pregunta, alguna curiosidad o algún aporte. Bienvenido. Hola. Quería decir algo sobre la Guerra Fría, ¿verdad? Que como Estados Unidos y la Unión Soviética habían quedado como una de las más grandes potencias, entonces la Guerra Fría, parte de eso intervino a que se diera, porque ahora entre ellas dos se querían como ver cuál iba a ser ahora la potencia más grande. No sé si estoy equivocado. Sí, es correcto, Annelies, así es. Inició esa lucha de poderes, ¿verdad? De a ver quién podía ejercer más influencia en el mayor número de países, efectivamente. Y por fortuna, esas dos grandes potencias no se enfrentaron directamente en un conflicto armado, porque entonces hubiera sido el fin, ¿verdad? Para todos. Pero, sin embargo, ambas potencias sí que empezaron a apoyar a aliados. Allá donde había un conflicto, pues normalmente ellos tomaban partido. Y en el conflicto que había, pues, uno apoyaba a una de las partes y otro apoyaba a la otra. Eso se dio, ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, sí, definitivamente, ambas potencias van a tener como uno de sus objetivos tratar de ejercer la hegemonía, el control, ¿verdad? La influencia sobre otros países y sobre otras regiones del planeta. Muy bien, Annelies, así es. Bueno, si no hay más, continúo. A ver, vamos a profundizar un poquito sobre el tema de la Guerra Fría. Veamos. Entonces, la Guerra Fría pues, se va a convertir en una nueva forma de enfrentamiento, ¿verdad? Una nueva forma de enfrentamiento. Porque, como decía hace un momento, no fue un enfrentamiento directo entre las dos potencias, ¿verdad? Estados Unidos y la URSS. Sino que el enfrentamiento no fue directamente en términos en forma de guerra, ¿verdad? De usar armamento uno en contra del otro, pero esa se llama Guerra Fría, sí, ¿verdad? Porque a diferencia pues de una guerra normal, aquí pues el enfrentamiento se dio en términos diplomáticos, en términos económicos y en términos de ver quién ejercía más influencia política, ¿verdad? Sobre otros países. Entonces, ¿a qué se le da el nombre de Guerra Fría? Pues precisamente así como con así como con rasgos podemos describir, ¿verdad? Esta situación que hasta cierto punto es inédita, sin precedente a otros periodos bélicos. Entonces la Guerra Fría se le da ese nombre a ese enfrentamiento que se va a dar entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que más o menos va a tener una duración desde los años 40 hasta finales de los años 80, ¿verdad? O sea que va a tener una duración de casi 50 años ese conflicto, ¿verdad? Hasta que en el año 89 pues finalmente el mundo socialista se va a derrumbar y pues ese se va a convertir en el fin de este conflicto llamado Guerra Fría. Entonces Guerra Fría es ese enfrentamiento entre las dos grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y es ese enfrentamiento, ¿verdad? En el ámbito diplomático, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito ideológico, ¿verdad? Bueno, entonces veamos algunos aspectos, ¿verdad? De esta Guerra Fría, algunos aspectos que van a surgir.
En primer lugar, con la Guerra Fría el planeta va a quedar dividido. Y la división del planeta va a ser en dos zonas, ¿verdad? Dirigidas cada una por una superpotencia. Invadir la zona rival suponía un riesgo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Cuba, fíjense, Cuba. Cuba en 1959 triunfó una revolución socialista en 1959. Y Cuba está prácticamente frente a las costas de Estados Unidos. Para Estados Unidos fue un tema bien complicado, ¿verdad? Que frente a sus costas hubiese un país que pasaba a ser parte, pues, de un régimen socialista, ¿verdad? Y socialismo y capitalismo son enemigos. Entonces, en Cuba se dio una confrontación que estuvo a punto de desatar una tercera guerra mundial. Sucede que ustedes deben saber que en Cuba, pues, triunfó, ¿verdad?, una revolución armada. Y pues quien quedó como líder y dirigente de ese país a lo largo de décadas fue Fidel Castro. Entonces, cuando ellos viraron hacia el comunismo con esa revolución, para la Unión Soviética, Cuba se volvió como una plataforma, ¿no?, frente a Estados Unidos. Y ahí, pues, como digo, se dio un conflicto tremendo. Ya vamos a hablar un poquito más. Lo otro que debemos de mencionar es que en todo ese tiempo prácticamente no se aceptaba la neutralidad, ¿verdad? O estabas con uno o estabas con otro. O sea, el sistema era bipolar, ¿verdad? Como decía, se dependía o de Washington, Estados Unidos, o de Moscú, de la Unión Soviética. Excepto que se reconociera por todo, ¿verdad?, algún estatuto de neutralidad, como el caso de Austria, ¿verdad?, que fue una situación especial que no se vinculó con ninguno de los dos. Hungría también estaba en esa situación, pero fue aplastada, ¿verdad?, por la Unión Soviética. Hay que recordar que Hungría, pues, fue uno de los países liberados por la Unión Soviética, liberado de los nazis, ¿verdad? Hungría había sido invadida por los nazis. Entonces, Hungría fue liberada por la Unión Soviética de los nazis y quedó, pues, bajo un régimen socialista. Cuando en Hungría se quisieron rebelar ante eso, pues fueron sencillamente aplastados. Esto fue en 1956. Entonces, prácticamente la neutralidad no era aceptada. O estabas con uno o estabas con otro. Estabas conmigo o estabas en contra de mí. La situación era así. Esa era la bipolarización de la que hablábamos al inicio. Y como de la Guerra Fría, pues te dieron conflictos localizados. Es decir, que hubo episodios bélicos, ¿verdad?, de guerra, pues, pero nunca se permitió que derivaran en una trágica espiral como la de la Primera Guerra Mundial o la Segunda. Sí, en esos conflictos localizados, Cuba sería uno. En Cuba, los soviéticos quisieron instalar una base de misiles nucleares, ¿verdad? Pero Estados Unidos, cuando se enteró, porque lo estaban haciendo en secreto, pero Estados Unidos se enteró, andaban algunos aviones volando a una altura tremenda, ¿verdad?, que no eran detectados ahí en Cuba. Tomaron unas fotografías. Cuando estaban analizando esas fotografías, les llamó la atención, ¿verdad? Vieron que había unas estructuras que se estaban construyendo y determinaron que ahí se estaban construyendo una base para misiles. Entonces ahí comenzó un conflicto, ¿no?, que estuvo a punto de derivar en una tercera guerra mundial. Quizás si la humanidad estuvo en algún momento más cerca de una tercera guerra mundial, fue justamente ahí, ¿verdad?, en ese que se llamó la crisis de los misiles, ¿verdad?, en ese conflicto. Por suerte, finalmente la Unión Soviética decidió retirar y ya no instalar los misiles ahí, ¿verdad? De lo contrario, pues, ahí si se hubiera dado. Estados Unidos, de hecho, formó alrededor de esa isla un anillo, ¿verdad?, con buques, con submarinos. Y si los rusos hubieran seguido adelante de mandar sus buques con los misiles nucleares, pues ahí se hubiera desatado, ¿verdad?, el conflicto. Pero al final los rusos desistieron, los soviéticos desistieron y el conflicto se dio. Pero hubo más conflictos localizados. Por ejemplo, Corea quedó dividida, ¿verdad?, en un conflicto quedó dividida en dos. Está Corea del Norte, que es socialista, y está Corea del Sur, que es capitalista. Y en ambos, ahí se involucraron tanto estadounidenses y soviéticos. Aquí en nuestro país, en este conflicto armado, también fue un conflicto localizado, porque una gran potencia apoyaba a una de las partes del conflicto y otra apoyaba a la otra. De eso hemos ya hablado en temas anteriores. Y ahí podemos mencionar otro, ¿verdad? Allá donde había conflictos, allá se involucraban las dos potencias, ¿sí? Allá apoyaban a un bando o al otro. Entonces la Guerra Fría consistió, pues, en esos conflictos así localizados que no llevaron al enfrentamiento directo armado entre las dos superpotencias, porque entonces hubiese sido el acabo. Bueno, entonces
Luego de mencionar eso, a ver. Pues quizás por hoy, así, ¿verdad? Como hemos abordado unos primeros elementos de este conflicto, hemos hecho un avance. Ahora, pues a partir de aquí me interesaría que no hubiesen más preguntas, que ustedes pues pudieran realizar estas actividades. Me interesa mucho y esperaría yo que ahí en algún rato libre que tengan, bueno, de hecho ahorita van a tener unos minutos, pueden avanzar. Nos vamos a ir a las páginas, a la página 138, y en esa página me interesa mucho que realicen las actividades 1 y 2. La actividad 1 de la página 138, si alguien tiene la mano, se trata de completar un cuadro, ¿verdad?, con datos destacados. Obviamente, para completar ese cuadro, usted tiene que revisar las páginas previas. El tema comienza justamente en la página 134. Entonces usted va a ir revisando. Entonces, para hacer estas actividades, ese es el chiste. Usted puede revisar pues el contenido, ¿verdad?, que está en las páginas previas, de las 134 hasta las 137. Entonces hacemos la actividad 1, completar ese cuadro. Luego la actividad 2, se trata de una línea del tiempo, y pues ahí se les pide completar con algunos datos. Luego, en la página 139, interesaría que hicieran la actividad 3, que lo que van a hacer ustedes ahí es colorear, ¿verdad? Según la clave que ya se les proporciona ahí, las principales zonas en donde se dieron las principales derrotas de Alemania, ¿no? Entonces, esas tres actividades las tienen que hacer ahí en el libro, ¿verdad? No en el cuaderno, ahí en el libro. Entonces, yo estaría por la labor de darles estos aproximadamente 10 minutos. Creo que los podrían aprovechar bien para avanzar. Obviamente no terminar, ¿verdad?, porque no es suficiente el tiempo. Pero pueden ustedes avanzar en el desarrollo de estas actividades, que están, se les sugiere hacerlas con un propósito bien definido. Así que, en cuanto a la presentación de hoy, pues sería esto. No sé si tienen alguna pregunta. Todos tienen su libro de texto, es importante que lo usemos. Luego, más adelante, se les va a sugerir algunas actividades en la plataforma de Santilla. Así es que, bien, chicos,